Buenas tardes. Por favor, yo sé que el salón tiene la capacidad que tiene. Tengo que deciros que casi nunca lo llenamos. Es un orgullo tener el salón lleno hoy. Y quizás si fuéramos capaces de decirles a los de seguridad que dejaran pasar a algunos pocos más, aunque se sienten por el pasillo. Es que me da pena realmente que no estén aquí con nosotros esta tarde. ¿Es posible que pasen 15 o 20 personas más? ¿Sí? En esta facultad todo es posible. Una vez. Bueno, esto es como una asamblea. A ver. ¿Pueden pasar más? Que si pueden pasar más. Es lo digo, no, lo digo. Digo, por favor, dilo, ¿qué lo estamos diciendo? A ver. Perdonar. Madre mía. Bueno, si os parece, creo que realmente ya no cabe nadie más. Estamos grabando esto en streaming y lo estamos transmitiendo en streaming y lo vamos a grabar y lo colgaremos también en la página web de la universidad y de la facultad, con lo cual todos aquellos y aquellas que no hayáis tenido la oportunidad o que no la tengan, pues nos verán. Tengo que empezar señalando que es para mí una ocasión muy especial y casi afectiva, porque yo fui profesora de Pablo. ¡Oh! ¡Muy bien, profesora! ¿En alguna cosa? ¿Discutíamos mucho? A ver, fui profesora de Pablo en una materia de sistemas políticos de América Latina. Tengo que deciros que no coincidíamos muchas veces, ¿eh? Discutíamos mucho, pero es cierto, dice que le puse buena nota, le puse una matrícula de honor, o sea que cuando dice por ahí que tiene muchas matrículas, una me la debe. Bueno, es un placer inmenso, de acuerdo, que contemos esta tarde aquí con Pablo Iglesias, que ha sido pues eso, un estudiante como vosotros, como muchos de vosotros en esta facultad, pero sobre todo ya pues un investigador, un profesor y ahora un político que sale de estas aulas. Y también con el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, al que yo también tuve el placer de conocer, él no se acordará, en el año 2001, cuando él era asesor parlamentario del Movimiento Indígena Pachacuti, de Felipe Quispe y del Evo en la Asamblea, en el Congreso Boliviano. Es decir, él es un profesor, también universitario, que también dio el paso, de acuerdo, hacia la política. En ambos casos estoy orgullosísima de haberlos traído, de contar con ellos, gracias a Pablo realmente que se ofreció a estar con nosotros aquí esta tarde. Quiero que esto además sirva para indicar que la facultad es un lugar de encuentro, ¿de acuerdo? Siempre ha sido un grandísimo foro de debate, de ideas, de argumentos, de una y otra dirección. Es verdad que nosotros somos una facultad de izquierda, siempre nos dicen lo mismo, pero es cierto que cada vez más, y yo creo que eso es algo muy importante en estas aulas, somos capaces de debatir y de contrastar diferentes ideas. Y sobre todo, creo que hay algo que hemos heredado y que debemos transmitir a las generaciones futuras, que es el respeto y la tolerancia, de acuerdo a las ideas y los valores de otros y de otras. Por eso es muy importante que estemos hoy aquí, desde nuestras diferentes posiciones, pero de alguna manera tenemos que intentar dialogar e intentar de alguna forma también acordar, porque todos estaríamos de acuerdo, fijaros, en que en este contexto en el que estamos asistiendo a un fuerte descrédito de las instituciones democráticas y sobre todo de los actores políticos más relevantes, y no solamente en América Latina, sino también en Europa, creo que efectivamente
que haya este tipo de foros y de espacios donde nosotros podamos debatir y podamos, de alguna manera, pues plantear cuáles son nuestras soluciones a los problemas públicos más acuciantes, que en muchos casos son recurrentes, por eso se les llama problemas malditos, pues creo que esta es una buenísima oportunidad. Cuando se me facilitó el título de la conferencia, la verdad es que me sonó raro. Reaccionarismo y fascismo en el siglo XXI. Sobre todo, reaccionarismo era una palabra que nosotros usualmente no estábamos acostumbrados a utilizar. Y sobre todo por una cuestión que me parece también muy importante, y seguramente Pablo hablará de esto, y es que muchas veces cuando pensamos en reaccionario pensamos en conservador. Y el otro día discutía con una profesora de esta casa y me decía, no, Donoso Cortés era un conservador, pero no era un reaccionario. Es decir, ojo, porque efectivamente creo que a veces tendemos a confundir de acuerdo a las posiciones ideológicas. Es verdad, además, que este fuerte descrédito y desconfianza institucional ha hecho que aparezcan outsiders, ¿de acuerdo? Que aparezcan también organizaciones y personalidades, liderazgos extremistas, que creo que no favorecen tampoco la estabilidad de nuestras instituciones. Y por eso es tan importante, y sobre todo desde ambos lados, por decirlo de alguna manera, es verdad que quizás los que estamos aquí en la mesa hemos hecho todos el recorrido de ida y vuelta, América Latina, Europa, Europa, América Latina, pero creo que es importante escuchar las reflexiones de uno y otro lado para comprender este problema. No quiero entreteneros porque sé que no habéis venido a escucharme a mí, que habéis venido a escuchar a nuestro vicepresidente y al vicepresidente de Bolivia. Entonces, quiero empezar, vamos a comenzar la intervención con Álvaro García Linera. Como os he dicho, él es un sociólogo boliviano, ¿de acuerdo? Aunque tuvo su etapa de exilio también. Siempre fue una persona muy comprometida con los derechos humanos y con la libertad, y de hecho eso le costó, no lo vamos a recordar aquí, pero le costó una etapa difícil, vamos a decir, ¿de acuerdo?, de encarcelamiento. Y después retomó, por decirlo de alguna manera, pues lo que yo diría que es el pensamiento político y social boliviano más importante o de los más importantes, en torno a un grupo que es muy, muy interesante, que es el Grupo Comuna. Y ahí Álvaro pues nos planteó, perdón que le llamé Álvaro, pero nosotros, y ahí el profesor o el presidente, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, pues planteó de alguna manera algunas de las cuestiones que nos han dado, diríamos, ocasión para debatir sobre el empate catastrófico, sobre los problemas de la consolidación del Estado democrático. Es decir, nos planteó una serie de problemas muy importantes para comprender la construcción del Estado democrático en Bolivia. Yo le voy a dar la palabra a él y creo que, por favor, quiero que aplaudáis porque realmente es un inmenso orgullo que esté con nosotros el profesor Álvaro García Linera. Muchas gracias. Oigan, quiero inicialmente agradecer la amabilidad que nos brindan de su tiempo, de su interés para estar en esta hermosa y extraordinaria universidad y en esta aula que me trae recuerdos. Saludar, por supuesto, al vicepresidente de España, a la rectora. Es para mí un orgullo, un privilegio, un honor estar sentado al lado de estas dos personalidades. Y no deja de ser emotivo que esté aquí la profesora y el estudiante. Ahora autoridad, eventualmente autoridad, y también profesor y profesor y los estudiantes que de aquí eventualmente también serán autoridades. Que le devuelve a la universidad esta su capacidad de pensar y de ser un laboratorio de los cambios. En cierta manera, nuestras universidades y las áreas sociales en el mundo, en América Latina, en Europa, se están convirtiendo en lugares donde se están gestando parte de las ideas de la transformación social. Y el caso de España está clarísimo. Reaccionarismo y fascismo. ¿Por qué hablar de esta temática hoy, cuando parece ser que nos estamos refiriendo a que es algo que pasó hace décadas atrás? Cuando uno estudia los regímenes fascistas en el mundo, se refiere a Europa en los años 30, 40,
y en América Latina en los años 60 y 70 y que fueran parte de una historia. Pues porque parece ser que la lógica fascista de la acción política no hubiera muerto. Estamos asistiendo a un creciente nacimiento de lo que algunos llaman neofascismo, otros se llaman posfascismo, en fin, pero que evoca a una repetición en nuevas condiciones de formas de acción, formas de lucha política, formas de pensamiento político y formas de organización política que tuvieron una historia nefasta, terrible en el siglo XX. ¿A qué nos estamos refiriendo? Comencemos desde lo más simple. Intolerancia ante el diferente. Los regímenes fascistas en el siglo XX se caracterizaron por ser intolerantes, por identificar al diferente, al adversario, al opositor y al enemigo como una persona que debería carecer de derechos. En el caso extremo, que había que eliminarlo. En el caso medio, que había que encarcelarlo y silenciarlo. En el caso normal, que habría que marginarlo. Es una manera de entender al otro, el pensamiento del otro, el comportamiento del otro y la presencia del otro, caracterizada por la intolerancia. Llega hasta el exterminio físico, pero no es exclusivamente el exterminio físico. Es una manera de cómo me vinculo con el adversario. ¿Quién es el adversario? ¿Es un sujeto de derecho o es un sujeto que carece de las prerrogativas que uno se atribuye a sí mismo? La lógica fascista parte de arrebatarle al otro los derechos, la categoría de ciudadanía que se atribuye a uno mismo. En diferentes gradaciones, el momento extremo, el exterminio. Un segundo elemento es la manera maniquea de dividir los roles y las funciones sociales de las personas en la sociedad. Mujeres para una cosa, hombres para otra cosa, niños para otra cosa, ancianos para otra cosa. Es decir, la construcción de un conjunto de encasillamientos del comportamiento social, que por el bien de la sociedad, por su bienestar, por su pulcritud, como quiera llamarse, tiene que mantenerse, respetarse y, si es necesario, imponerse. A principios del siglo XX, los varones a la producción y a la guerra, las mujeres a la casa y a la procreación, los niños a las guarderías de formación y de adoctrinamiento político, los ancianos a el descanso y, mejor, la despedida rápida. El fascismo instituye y encasilla funciones que se deben imponer por todas las vías posibles para que la sociedad cumpla una función específica en la cual las personas no puedan intercambiar de roles, ni puedan intercambiar de posiciones, ni de funciones. Una tercera característica es la descalificación, base de la intolerancia, del otro a partir de una devaluación de su condición social, su fisonomía, su origen, su lengua, su color de piel, sus tradiciones, lo que sea. El racismo. Son formas de clasificar a otros y, al clasificarlo, de devaluarlo en cuanto persona que pueda aportar al destino del país, de la humanidad, de la sociedad en su conjunto. El racismo. Seres superiores, seres inferiores, seres más calificados, seres descalificados, triunfadores, perdedores. Y otro elemento importante es el uso recurrente a la violencia para disciplinar, encasillar o devaluar al adversario, al opositor, al distinto. El uso de la coerción, el uso de la violencia como un método de resolución de diferencias aparece en sus distintas gradaciones. Grupos de choque, confrontación social, exterminio, si fuera necesario. Estos cuatro ingredientes inicialmente, podemos sumar más,
su actitud frente al trabajo, su actitud frente al conocimiento, en fin. Ese tipo de comportamientos vuelven a renacer en la sociedad contemporánea, en la sociedad que vivimos hoy nosotros, en la sociedad que ustedes van a enfrentar una vez de que terminen la universidad. Y la pregunta es, ¿por qué está renaciendo esta manera de la lucha política, esta manera de la confrontación política? No soy un estudioso de lo que está pasando en Europa y prefiero referirme fundamentalmente a lo que veo, lo que está pasando en América Latina. Un elemento gatillador de este tipo de comportamientos está teniendo que ver con los procesos de igualdad social. Y parece paradójico. La igualdad social, que es el gran horizonte de lucha del siglo XXI, se presenta como una forma de democratizar la sociedad. Gobiernos progresistas que denuncian los regímenes de alta concentración de la riqueza se plantean generar procesos de igualdad social que distribuyan de mejor manera la riqueza. Muy bien, y eso con distintas variantes. ¿Qué significa igualdad social? Igualdad social en el acceso a la riqueza material, recursos, bienes. Igualdad social en cuanto al reconocimiento, derechos. Igualdad social en cuanto a soberanía sobre la decisión en torno a uno, las relaciones de género. Es una demanda social. Cuando vemos sociedades que están concentrando la riqueza en pocas manos, el libro de Piketty es fabuloso para mostrarnos, pero no solamente él, el de Milanovic, el ex premio Nobel Stiglitz, que te muestran los procesos de excesiva concentración de la riqueza en pocas manos y el estancamiento del acceso a bienestar de sectores mayoritarios. Frente a eso se plantea la necesidad de distribuir la riqueza de mejor manera. Pero ¿qué sucede cuando este objetivo moral, este proyecto social, este proyecto político comienza a generar efectos importantes? Que los sectores más empobrecidos mejoran sus condiciones de vida. Que los sectores pobres o extremadamente pobres, que tienen un ingreso de 5 hasta 10 dólares por día, mejoran y suben de 15 a 20, de 20 a 25. Es una mejora social, es una movilidad social ascendente. Y en sociedades de mucha pobreza es un objetivo inevitable, es una necesidad política irrenunciable para plantearse, para transformar la sociedad. Y un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, un gobierno, como quieran llamarle, que piense en la justicia social, tiene que hacer eso. Pero al promover movilidad social, lo que estás promoviendo es igualdad social. Y al promover igualdad social estás promoviendo que los que antes tenían algo, ahora tengan que tener una mayor cantidad de personas que también tienen lo mismo que ellos. ¿Es justo? Es justo. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionan los que antes tenían esos privilegios? ¿Cómo reaccionan? Voy a poner el ejemplo de Bolivia. En una década se ha sacado a las personas de la extrema pobreza y la pobreza al 30% de la población boliviana. 30%. Somos una sociedad muy pobre. Y en una década sales de la extrema pobreza. Es un hecho de justicia, es un hecho económico, es un hecho moral, es un hecho político. Y entonces se incrementa el espacio de clase media de consumo o de ingreso. Y al incrementarse la clase media de consumo, más personas con servicios básicos, más personas con educación gratuita hasta el bachillerato, más personas en la universidad, que antes eran obreros, hijos de campesinos, hijos de pequeños comerciantes, ahora son ya
estudiantes de universidad, son profesionales de primera generación, y entonces el bloque intermedio de clase media de ingresos se ensancha, como tiene que ser una sociedad moderna. Siempre nos colocan como un triángulo y nos convertimos en un rombo. Unas élites más o menos enriquecidas, pocos pobres y cada vez menos pobres, y una clase media de ingresos más ampliada. Pero ¿qué pasa con los que antes eran clase media? Ven que el espacio y los privilegios y los recursos que antes eran exclusivamente para ellos, ahora tienen que compartirse o ampliarse a otros sectores. En Bolivia logramos sacar al 30% de la población de la extrema pobreza. ¿A quiénes? Básicamente indígenas, hijos de campesinos, hijos de obreros. Y eso da lugar a una movilidad social ascendente y la formación de una nueva clase media. Debería darse una articulación y una porosidad entre clases medias tradicionales y clases medias ascendentes. Pero ¿qué sucede cuando las clases medias tradicionales se encostran, se encierran? Y más aún, en sociedades poscoloniales como las nuestras, en América Latina, en África, seguramente en partes de Asia, cuando la etnicidad, la jerarquización de las personas por tu condición étnica, también se devalúa. En sociedades poscoloniales, la condición de clase de las personas tiene el componente étnico como una variable más. Tus recursos económicos, tu propiedad, tus ingresos, tus titulaciones y tu etnicidad. Y es un bien intercambiable. La etnicidad legítima, blanca, tiende a ser un bien que se intercambia por favores económicos, relaciones, vínculos y posibilidades de ascenso social, de empleo, de contratación. Y la etnicidad indígena se convierte en una etnicidad negativa, que te devalúa en el intercambio de bienes a la hora de buscar trabajo, a la hora de buscar un empleo, de acceder a un puesto. Los procesos progresistas lo que hacen es afectar también este segundo elemento. No solamente aumentan la cantidad de personas que ingresan a la clase media, sino que a la vez devalúan el elemento de la etnicidad, de la identidad étnica, como un elemento de valor, porque promueven la igualdad. Es decir, tienen la opción de entrar a la universidad, las personas, no me importa tu apellido, no me importa tu vestimenta, no me importa tu idioma, tienes derecho a la universidad. Entonces mi bien étnico heredado de los antepasados se devalúa, la etnicidad tiene de devaluarse. Y eso es lo que está pasando en varios países de América Latina. Los procesos de movilidad social están generando un proceso de reacción de sectores medios frente a la igualdad. Los procesos de construcción de igualdad, no sé, en Europa, hay que estudiar cómo se ha dado y se está dando ahora, pero en el caso de América Latina generan procesos de resistencia y de reacción. Tienen un costo social. Antes, para un puesto laboral, competían 20 jóvenes graduados de la facultad. Ahora tienen que, para el mismo puesto, tienen que competir 60 jóvenes para el mismo puesto. Y quizás los otros con las mismas oportunidades. O más oportunidades, si es que los procesos de devaluación de la etnicidad como capital son efectivos. Es decir, se revalora lo indígena en detrimento de una identidad más mestiza blanca. Bolivia es una sociedad mayoritariamente indígena, como es Guatemala, en parte Perú y en parte México, pero también está presente en el resto del continente. Y este es un elemento importante a la hora de entender cierto tipo de comportamientos sociales. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Los procesos de igualdad social tienen costos sociales. Y esos costos sociales pueden, no necesariamente, generar reacciones sociales. ¿Y qué sucede cuando
las clases medias tradicionales que tenían privilegios y cierto tipo de oportunidades por apellido, por tradición y también por mérito universitario, académico. ¿Qué sucede cuando ellos se ven confrontados con otra clase media que no comparte los mismos apellidos, que no tiene las mismas tradiciones familiares, que no tiene a veces ni el mismo idioma, a veces que no tiene los mismos hábitos culturales ni las mismas estéticas? Opción uno es el fusionamiento, los intercambios matrimoniales que permiten diluir las diferencias étnico-culturales. Pero ¿qué sucede cuando estas clases medias no acepten el entrelazamiento, sino que se prefieren encostrarse? ¿Qué sucede cuando estas clases medias ven la igualdad como un agravio? Y esta palabra es clave, el agravio. La igualdad también genera agravios. Curioso. No significa que retrocedamos frente a ellos. Haz tu trabajo, impulsa la igualdad. Pero date cuenta que la igualdad va a generar agravio. Y ve la manera de diluir, de encauzar que ese supuesto agravio por la igualdad se convierta en una actitud de rechazo. En el caso latinoamericano y en el caso boliviano en específico, lo que hemos asistido es a una clase media tradicional agraviada por los procesos de igualdad indígena. Y en vez de buscar la forma de ascenso social por otras vías, ya no fundadas en el apellido, el color de piel, la vestimenta, lo que han hecho es encostrarse, atrincherarse, porque se ha sentido agraviada moralmente frente a este proceso. Y eso da lugar entonces a los comportamientos que hemos visto. La intolerancia racista, indios igualados. ¿Qué hacen estos indios igualados en el colegio donde llevo a mi hija? ¿Qué hacen estos indios igualados en la universidad donde mando a mi hijo mayor? ¿O en los shoppings donde voy a comprar mi ropa? ¿O en los cines donde voy a compartir mis helados o mi película preferida? ¿O en los barrios donde antes nos conocíamos y todos éramos gente bien, decente? Y ahora ya no somos todos los decentes que estamos ahí. La descalificación por el color de piel, por el apellido, el racismo y la intolerancia. Cuando se da el golpe de Estado en Bolivia, un general va a colocar la banda presidencial a la señora y lo primero que entra a la casa de gobierno es una Biblia y se quema la huifala. Son símbolos muy fuertes. ¿Qué está significando esto? Se está llevando la Biblia para significar la huida, el rechazo a los salvajes, de los cuales se piensa, como en el siglo XV, XVI, que no necesariamente tienen alma. Los idólatras. Y se quema la huifala porque se está quemando al objeto de la igualdad. La huifala es la bandera en la que se identifican los movimientos indígenas, los pueblos indígenas, y lo que hacen es quemarla. Están quemando, están intentando exorcizar con la bandera y la quema de una, con la Biblia, de una bandera, están intentando exorcizar este proceso de igualación social en cumplimiento de estos cuatro elementos que habíamos dicho: intolerancia, patriarcalismo, racismo y violencia. Entonces, el resurgimiento de los neofascismos en el mundo, en América Latina y en Europa, ¿en qué medida tienen que ver, por un lado, cómo rechazo a los procesos de igualdad social o rechazos canalizados de una cierta manera a la desigualdad también? Porque parece ser que en otros países se está dando un rechazo y una activación de comportamientos políticos y morales en relación a que se está estancando la condición social. Y en vez de que esa demanda por mejorar la condición social sea canalizada por la vía progresista,
de mayor igualdad se canaliza por la vía de conservadora. Ahora ya no es el rechazo al indígena que vive al lado, es el rechazo al migrante, es el rechazo al extranjero. Siempre va a haber un sujeto culpable de tu condición social. En un acaso, los indios y los pobres, que ahora ya no son pobres y quieren ser igual que nosotros. En otro caso, por los migrantes, por los extranjeros que nos quitan empleos, que nos quitan espacios laborales, que nos invaden con sus costumbres. Si ustedes se fijan, en la hipótesis que quiero manejar ante ustedes es el resurgimiento de este comportamiento neofascista. Intolerancia, racismo, patriarcalismo y violencia creciente en la resolución de los conflictos está marcada como respuestas de distinta modalidad a los procesos de igualdad y de desigualdad social. En el primer caso, como una respuesta al éxito de los procesos de igualdad. En el siguiente caso, como una respuesta a las fallas de los procesos de igualdad. ¿A qué quiero llegar? Que los procesos de fascistización de la lucha política no es solamente un problema latinoamericano. Es un problema que va a tender a darse a nivel mundial. A medida de que avancen los procesos de estancamiento de las clases trabajadoras en sus condiciones de vida, de excesiva concentración de la riqueza, se acumula una parte de la población agraviada en su condición social. Y si no hay una respuesta progresista en la lucha por la igualdad, dentro habrá una respuesta conservadora, una respuesta reaccionaria que incentivará el odio, la intolerancia como modo de entender y buscar resolver la injusticia que se está viviendo. En cierta medida, la salida fascistoide por el lado de las sociedades donde hay un estancamiento de la movilidad social es el resultado de un fracaso de la izquierda. Los fracasos de la izquierda para promover movilidad social de las clases populares pueden habilitar la emergencia de propuestas fascistas, fascistoides, al interior de los sectores populares agraviados por su estancamiento en condiciones de vida. Dos, los procesos de igualdad social, de movilidad social ascendente, exitosos, también pueden promover, si no hay políticas de fusionamiento social de clases medias emergentes y clases medias tradicionales, pueden dar lugar a procesos también igualmente de renacimiento de formas fascistas, fascistoides, neofascistas del comportamiento político. Pero justamente lo que sabemos es que la sociedad contemporánea está atravesada por los problemas de desigualdad. El gran debate en el mundo entero, desde los economistas hasta los sociólogos y los políticos, es cómo hacemos para resolver los temas de la desigualdad. Es la gran agenda del siglo XXI. Pues esto va acompañado paralelamente a la emergencia, con distintos grados, distintos formatos, de estos proyectos neofascistas. Ojo, el neofascismo no toma la forma de los años 30 y 40, no toma la forma. Es un neofascismo modificado. Es un neofascismo que tiene la capacidad de utilizar instituciones representativas en lo posible o apelar cuando ya no hay remedio a estados de excepción y de uso de la violencia estatal, caso de Bolivia. Tiene la capacidad de promover movilización social y acción colectiva, como anteriormente lo hacía la izquierda. La movilización colectiva no es un patrimonio de las izquierdas ni los programas progresistas. También comienza a convertirse en una posibilidad de acción de los sectores neofascistas. En el caso latinoamericano,
la protección de los privilegios de élite y la respuesta al pavor de la pérdida de estatus. En el caso europeo, respuesta al estancamiento por una vía de atribuirle los males no a la injusta distribución de la riqueza que se está dando en las estructuras institucionales del país, sino por el temor al extranjero, por el temor al extraño, al que no es igual a nosotros. Igual en Estados Unidos. Entonces, este neofascismo comienza a emerger como una salida política a los procesos de igualación exitosos por parte de los agraviados por la igualdad o como una respuesta a el estancamiento de los procesos de igualdad y de movilidad social en las sociedades más desarrolladas. Y entonces parece ser que la política contemporánea de las siguientes décadas va a estar marcada por esto, por formas modificadas, mutadas, de algún tipo de neofascismo, que en el fondo son maneras de entender la construcción de la igualdad, una rechazándola, otra promoviéndola, pero por el lado de la promoción de mayores desigualdades. La desigualdad vivida como agravio, la descargo en la desigualdad hacia otros. En vez de vivir la desigualdad como una búsqueda para transformar hacia la igualdad frente a las estructuras de poder dominantes, lo que hago es descargar toda la rabia, el odio y la responsabilidad hacia los otros que están fuera. Hay un remedio frente a eso, y con esto quiero cerrar. En el caso de América Latina, sí, porque resulta paradójico. ¿Cómo es eso de que se van a que emerge proyectos neofascistas contra la igualdad? Y la clave es que no solamente los gobiernos progresistas y los proyectos de transformación social deben preocuparse por los más pobres, los más humildes, los necesitados de siempre, sino que también tienen que tomar en cuenta mecanismos de movilidad social de los sectores medios. No basta con promover la igualdad de los sectores populares hacia arriba, sino que también hay que promover mecanismos de movilidad social más lentos, pero movilidad social de los sectores medios y crear mecanismos de interpelación, de diálogo, de recepción de la demanda que pueda venir de los sectores medios hacia los gobiernos. Es más difícil porque no son organizados, no son sindicatos, no son comunidades campesinas, no son comunidades urbanas, son ciudadanos, ya objeto de un proceso de individuación largo de una o dos generaciones. Y los mecanismos de diálogo y de intermediación con ellos, ¿con quién? ¿Cómo negocio con pequeños empresarios, profesionales que ya desempeñan individualmente su actividad por cuenta propia? ¿Cómo se negocia? No tienen sindicato, no tienen gremio. ¿Cómo diálogo con ellos? Pues es una necesidad para los gobiernos progresistas crear mecanismos de diálogo y de articulación de esta demanda que pueda venir de los sectores de clase media más tradicional. Y en Norteamérica y Europea, mi hipótesis es que hay un resurgimiento del neofascismo a medida de que los proyectos de izquierda, los gobiernos, los proyectos progresistas, abandonan su razón de ser, de preocuparse por los pobres, por los humildes, por los trabajadores, para preocuparse más por las élites. Y entonces, cuando eso sucede, alguien se interpela a los pobres, alguien se interpela a los trabajadores. ¿Quién interpeló a los trabajadores de las fábricas de las zonas industriales norteamericanas? No fue Clinton, estaba preocupada con los temas de la globalización, los mercados financieros. Trump
El más rico tuvo la habilidad de interpelar a los trabajadores, a las zonas donde se iban cerrando las fábricas porque se las llevaba, porque es más barato llevar una fábrica a México o a Brasil o a Singapur o a China. Y entonces Trump gana en las zonas obreras tradicionales norteamericanas. ¿No estará pasando algo parecido en algunos países de Europa? Que el fracaso de un proyecto progresista que interpele hacia las clases subalternas de las sociedades europeas es el punto de partida para la emergencia de proyectos conservadores y neofascistas que sí interpelan a las clases empobrecidas para proponerles una salida ilusoria de su condición social, apelando al extranjero, al que está fuera del país, al que quiere invadir el país, y no a la injusta manera de organizar la distribución de la riqueza internamente. Entonces, este va a ser un fenómeno, va a ser un problema que vamos a enfrentar permanentemente. Es un fenómeno creciente que puede usar las elecciones o puede usar la violencia para buscar imponer sus criterios. La única vacuna contra ello es mayor movilización social, mayor movilidad social interna y capacidad de los partidos, las organizaciones sociales, del mundo intelectual, del mundo social, del mundo académico, de promover el debate para impedir estas salidas ilusorias. La salida ilusoria a la igualdad no es más desigualdad. La salida ilusoria al estancamiento de las clases medias tradicionales no es que los pobres mejoren su condición de vida, es que también las clases medias mejoren otro tanto su condición de vida. La salida de los trabajadores que están perdiendo sus empleos no es colocando murallas para que no vengan los migrantes o castigando o devaluando el valor de la fuerza de trabajo del migrante. En el fondo, los racismos son una forma de devaluar el valor de la fuerza de trabajo de las personas, sino promoviendo una mejor distribución de la riqueza que se genera por todos en la propia sociedad en movimiento. Entonces, ahí está la gran labor de la academia, del pensamiento social, de los partidos políticos como núcleos de elaboración de propuestas, de interpretaciones y de sentido de la realidad para impedir de que esto que se presenta ahora puntualmente, pero transversalmente en las sociedades del mundo, pueda prosperar. No me imagino un mundo en que el enemigo sea el indio. No me imagino un mundo en el que el enemigo sea el negro. No me imagino un mundo en que el enemigo sea el pobre. Ese es el riesgo. Que el enemigo de tu condición, de tu estancamiento o de tu malestar sea el más indefenso, el más necesitado o el subalterno. El riesgo es que vayamos a ese tipo de búsquedas. Y justamente ahí es nuestra obligación abrir vías de interpretación y de propuesta en que la salida no sea agraviar más al agraviado, sino distribuir de mejor manera lo que se tiene en todo el país para que nadie se siente agraviado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Decía el profesor García Linera, porque hoy nos ha dado una clase, que efectivamente para resolver los problemas de desigualdad y los problemas, diríamos, de inestabilidad que han podido generar la llegada de determinados fascismos o neofascismos a nuestros países, pues que necesitábamos de movilización, es decir, necesitábamos de la acción colectiva de todas y de todos. Yo recuerdo que en algunas discusiones y quizás en una conferencia también en el Paraninfo,
En algún momento yo hice una fórmula y una pregunta y me pareció interesante porque creo que lo que ha venido a plantear hoy es que por una parte necesitamos generar condiciones para la igualdad, pero por otra parte tenemos que también generar instituciones que sean capaces de producir o de coproducir políticas públicas que generen esa igualdad. Que muchas veces, diríamos, un esfuerzo enorme, el esfuerzo enorme que hemos hecho para desarrollar instituciones que fueran cada vez más representativas y que dieran cada vez más voz y más identidad, o que dotaran de identidad a muchos sectores sociales, pues luego se truncaron, por decirlo de alguna manera, porque nos encontramos con instituciones que no fueron capaces de dar respuestas eficaces, no digo legítimas porque legítimas eran, pero en muchas ocasiones eficaces, ¿de acuerdo?, para mejorar las condiciones de todos, de los sectores populares que subían, ¿de acuerdo?, y de las clases medias que lógicamente se habían estancado y que tenían mucho miedo. Yo creo que el miedo, ¿de acuerdo?, también termina siendo un repertorio de acción colectiva para determinados sectores sociales. Esta pequeña introducción para decir que quizás este es uno de los elementos que siempre, de alguna manera, ha movido el pensamiento de nuestro siguiente ponente, el vicepresidente segundo del Gobierno de España, es muy emocionante decirlo, vuelvo a señalar, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Me lo ha puntualizado, porque yo como buena latinoamericanista siempre digo 2030. Como digo, el profesor Pablo Iglesias, porque también es profesor de esta casa, profesor honorífico de la Universidad Complutense, tengo aquí al rector, muchísimas gracias rector por haber venido y por supuesto a mis tres decanos favoritos, que están sentados todos a la derecha del rector. A la derecha. O a la izquierda. Bueno, lo que quiero decir es que efectivamente Pablo ha trabajado siempre sobre el tema de la acción colectiva, sobre, diríamos, qué repertorio de acción colectiva tiene la multitud, sobre cuál es el abanico también incluso de la desobediencia, también tienes un libro sobre eso, sobre cómo podemos disputar la democracia en tiempos de crisis, y ahí entramos en una etapa en la que hay toda una discusión sobre el funcionamiento de las instituciones representativas y los modelos de las instituciones representativas. Es decir, realmente tiene, de acuerdo, incluso también tiene editado un libro sobre Bolivia, Bolivia en movimiento, con Jesús Espasandín, que ha sido muy importante también para muchos de nosotros para comprender la realidad boliviana. Quiero decir con esto que creo que realmente su participación hoy aquí en esta casa es como recuperar un hijo pródigo. Sé que su intención es volver, ¿de acuerdo? Él lo dirá ahora mismo. Y, por supuesto, yo lo que le he transmitido es diríamos, el interés de la Universidad Complutense y, sobre todo, de nuestra facultad, porque para nosotros es muy, muy importante tener una persona como él, ¿de acuerdo?, en el Gobierno de este país. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, decana, maestra. Muchísimas gracias, rector, por la amabilidad de acompañarnos. Debo estar haciéndome mayor porque últimamente me emociono mucho y esta facultad me emociona especialmente. Por ver a algunos de mis profesores, algunos que después fueron compañeros, y sobre todo por veros a vosotros y a vosotras. Desde que estoy en la política activa, ni un solo día de mi vida he dejado de echar de menos las aulas de esta facultad, que es una facultad muy especial y tengo una enorme nostalgia por volver a, bueno, pues a esa manera de debatir, de estudiar, que es relacionarte con los estudiantes, que siempre seréis lo mejor de la universidad y lo mejor de esta facultad y por supuesto que si la decana o las autoridades me dejan, claro que volveré porque esta es mi casa y yo antes que vicepresidente, antes que político, soy profesor. No os imagináis el enorme honor que es compartir mesa nada más y nada menos que con Álvaro García Linera. Álvaro es probablemente uno de los intelectuales más brillantes de América Latina,
que además es capaz de combinar algo muy difícil de encontrar en un intelectual. Una enorme formación teórica, sustentada en lecturas y en trabajos muy importantes. Yo recuerdo cómo, pues hace 20 años ya, leíamos la condición obrera minera en Bolivia, comprendíamos los elementos de etnificación que explicaban el movimiento campesino boliviano, entendíamos a René Zabaleta y a su sociedad abigarrada, comprendíamos lo que significaba una sociedad colonial estudiando a Álvaro García Linera. Claro, poder estar hoy aquí con él es como estudiante un enorme orgullo. Pero Álvaro combina además, decía, algo que es muy difícil de encontrar en un intelectual, que es una vastísima experiencia política. Experiencia política como activista y como revolucionario, y experiencia política como gestor de Estado, como gobernante. Eso es muy difícil, encontrar todas esas características en una misma persona, y eso hace de Álvaro García Linera una figura imprescindible, no solamente para entender su país, sino para entender América Latina y para entender buena parte de los debates teóricos que tienen que ver tanto con la acción colectiva como con el poder político cuando se expresa desde el Estado. Y hoy le proponía a Esther un título que era el resultado de una discusión. Una discusión, si queréis, que podría ser con el profesor francés que tenéis aquí, a propósito del término fascismo. El término fascismo es un concepto en disputas. Gracias. Mi propuesta sería que os dieran un micrófono para poder escucharos. ¿Por qué no tomáis un micrófono y tomáis la palabra? ¿Podéis entregarles un micrófono a esos estudiantes, por favor? Querría escuchar vuestros argumentos, no hace falta gritar. Creo que cuando uno viene a la universidad y hay estudiantes que legítimamente protestan, la obligación de quien se sienta aquí, más si tiene responsabilidades de gobierno, es escuchar, y yo quiero escucharos. Gracias.
Fíjate, creo que dices algunas cosas que son ciertas, pero sin ningún paternalismo, si me permites un consejo, la radicalidad que tiene uno no está en lo que dice, sino en lo que consigue. Muy bien. No sé cuántos desahucios habéis logrado parar, pero en este país se producen miles de desahucios. Yo te he escuchado a ti, compañero. No te he interrumpido en ningún momento. Creo que podremos discutir sin interrumpirnos. Acepto, compañero, o acepto la consideración moral que tienes de nosotros, pero estarás de acuerdo conmigo en que si no respetamos unos mínimos turnos de palabra, ni siquiera nos podemos comunicar. Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando. Pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo. Por favor, por favor. A ver, por favor, comencemos de nuevo. ¿De acuerdo? Le damos un fuerte aplauso a Pablo para animarlo. Bueno, tampoco es para tanto y creo que sería absurdo que cualquiera se hiciera la víctima por un incidente así. Creo que hubiera sido mucho más interesante tener una discusión y, en fin, poca cosa. Fascismo. Decía que el término fascismo es un término complejo. Es un término que genera enormes discusiones entre politólogos e historiadores. Decía que esto es un tema en el que es especialista el profesor Francé y hemos discutido alguna vez sobre esto. Hay una noción restringida del fascismo que lo restringe históricamente y espacialmente. Dice, solo se puede hablar de fascismo en Italia y en Alemania en los años 30. A mí me gustaba mucho cuando daba clases recomendar películas. Si queréis ver, digamos, una noción de fascismo italiano tradicional, podéis ver Novecento de Bertolucci, donde veis el fascismo como una expresión de la organización política de los propietarios agrarios frente al empuje del movimiento campesino. Esta noción, a mi juicio, demasiado estrecha y poco funcional en términos politológicos e historiográficos, ha llevado a algunos científicos sociales a decir que en España no hubo fascismo, porque en España
faltaban los ingredientes de modernidad propios del fascismo italiano y del fascismo alemán. De esta manera, Ramiro Ledesma Ramos o José Antonio Prima de Rivera habrían sido admiradores de Italia, pero sin capacidad de traducir esas ideas en España, de los ingredientes fundamentales del franquismo habrían sido el pensamiento católico más conservador y, por lo tanto, no cabría hablar de fascismo en España. Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento. Creo que manejar nociones de fascismo un poco más elásticas nos permiten entender una pluralidad de fenómenos políticos, tanto en términos temporales, el fascismo no solamente es un fenómeno de los años 30, como en términos geográficos. No es el fascismo solamente un fenómeno italiano o alemán, es también un fenómeno español y también sirve incluso para entender ciertos fenómenos políticos en otras latitudes, por supuesto, en algunos países del continente americano, pero incluso en países con códigos culturales diferentes a los europeos o de origen europeo. Pero es verdad que aún así sigue siendo una noción problemática. La noción de antifascismo tiene vida propia y se identifica el antifascismo como el resultado constitucional de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, se habla de constituciones antifascistas, como la Constitución italiana del año 48, que de alguna manera establecen proyectos nacionales de país fundamentados en un contrato social que protege los derechos sociales. Cuando el profesor Monedero dice en Europa no se puede ser demócrata sin ser antifascista, lo que está diciendo es que las bases fundadoras del proyecto europeo tienen que ver con ese constitucionalismo de posguerra, la ley fundamental de Bonn, la Constitución italiana del 48, que serían determinantes en nuestro texto constitucional del 78, que en algunos aspectos no fue tan lejos, pero que bebía de esas dos fuentes, y el antifascismo se convierte, digamos, en una suerte de mínimo común denominador del nuevo contrato social, donde están los socialdemócratas, los comunistas, pero también los democristianos, digamos, las fuerzas políticas organizadas del catolicismo que entienden el catolicismo social como algo imprescindible para construir los estados del bienestar. Es decir, el antifascismo como noción constitucional tiene vida propia. Y luego es verdad que hay una serie de riesgos que tienen que ver con la banalización del término fascista. Es muy habitual en la gente de izquierdas utilizar la palabra fascista como insulto un tanto gratuito a cualquier conservador o a cualquier reaccionario. Tú eres un facha o tú eres un fascista. Y eso muchas veces banaliza lo que significa el fascismo cuando fascismo se utiliza como insulto. Por eso quería proponer en esta conferencia manejar un término quizá menos sexy, menos sensual politológicamente, como reaccionarismo. Sabiendo que el fascismo está y que el fascismo aparece, lo acabamos de ver en Grecia, con tipos insultando a mujeres cuyo único delito es escapar de la pobreza, pero entendiendo que reaccionarismo puede ser un término más pacífico, que no nos haga discutir sobre el significante para tratar de agrupar una serie de fenómenos políticos de alcance global. Fenómenos políticos que se pueden dar en sociedades poscoloniales, fenómenos políticos que se pueden producir en los Estados Unidos o que se pueden producir en países europeos y en particular en España, que es de lo que quiero hablar yo hoy, del reaccionarismo de extrema derecha en España. Creo que la palabra fundamental para entender lo que significa reaccionarismo es la palabra contrarrevolución. Antes lo explicaba Esther muy bien. Decía, Donoso Cortés no es un reaccionario, es un conservador. El reaccionarismo no es conservadurismo, el reaccionarismo se construye sobre una revolución previa. El reaccionarismo no pretende tanto una vuelta atrás como la introducción de nuevos ingredientes que tratan de oponerse, de frenar revoluciones sociales que se están produciendo. En cuanto ejemplifiquemos esto un poquito, lo vamos a entender muy bien. Este reaccionarismo de extrema derecha, que responde fundamentalmente a una revolución que se está produciendo en nuestras sociedades y en particular en la sociedad española, que es el feminismo, que es la lucha social de las mujeres, en España tiene diferentes expresiones. No son solo expresiones estrictamente
políticas en términos partidarios. Alguien podría decir, con toda la razón, podría señalar la obviedad, ahora en España tenemos un partido reaccionario de extrema derecha, que es Vox. ¿Correcto? ¿Esta es la única expresión del reaccionarismo en España? Yo creo que no. Para empezar, Vox se ha convertido en la fuerza política con capacidad para establecer un reparto simbólico de posiciones que condiciona al resto de las derechas políticas. Condiciona e incluso destruye. Yo creo que es un consenso en la comunidad politológica de nuestro país que la reducción de Ciudadanos a una expresión muy pequeña tiene que ver con la emergencia de un partido de extrema derecha. Creo que es un consenso entre politólogos que de alguna manera Vox está condicionando todos y cada uno de los pasos políticos que puede dar el Partido Popular. Creo que no digo ninguna barbaridad si señalo que si Vox no existiera, Cayetana Álvarez de Toledo no sería la portavoz del Partido Popular y no generaría las contradicciones en la propia derecha que se están generando. Creo que esto también es una obviedad. La extrema derecha política disciplina al conjunto de las derechas, las condiciona, les impone la agenda y les impone los términos de la batalla cultural e ideológica. Discutamos de problemas que no existen, como el famoso PIN parental, muy al estilo de Bolsonaro. No hay apenas denuncias por parte de los padres de ninguna suerte de adoctrinamiento, pero creamos un fantasma que sirve para que la derecha dé la batalla cultural en los términos que le conviene y con los que se siente cómoda. Pero ese reaccionarismo tiene también una dimensión mediática, que muchas veces se ignora, que es básicamente la reacción a la libertad de expresión y a la democratización de la información que ha implicado Internet, las redes sociales y las facilidades para que haya prensa digital, que es incuestionablemente un avance democrático. Antiguamente era muy difícil tener un periódico. A día de hoy tenemos muchísima información e incluso un grupo de estudiantes puede hacer digitalmente su propio periódico y si los contenidos funcionan, tener una proyección y un éxito que era imposible tener pues cuando en nuestra época manejábamos los fanzines. Esa democratización que han permitido las tecnologías de la información y las comunicaciones es un fenómeno positivo, pero hay una reacción. Hay un fenómeno reaccionario que se traduce en algo que es muy sencillo de explicar, la normalización de la mentira como arma política. Uno puede entender que, lógicamente, cualquier medio de comunicación tiene una línea editorial, no faltaba más. Eso es propio de las sociedades democráticas y que, por lo tanto, las líneas editoriales lo que hacen es enmarcar los famosos frames que explicaba Marisa Revilla en sus clases sobre movimientos sociales, que sirven para enmarcar la manera en la que se cuenta una información. Digamos, adaptar la información a unos determinados valores. Esto es completamente normal y deseable en una sociedad democrática. Incluso el debate sobre si se manipula más o se manipula menos es también un debate democrático saludable. Ese no es el problema. El problema es cuando se normaliza la mentira como instrumento político, cuando la mentira no es excepción y la mentira se convierte en norma. Esto es una cosa que en la campaña de Bolsonaro fue determinante, que fue la difusión de bulos a través de las redes sociales. Bulos que podían ser desmentidos inmediatamente por publicaciones serias, pero que contribuyen a normalizar como arma política la difusión permanente de mentiras. Hay páginas web como OK Diario que son especialistas en esto, sin ningún pudor y sin ningún problema. Y da igual que maldita hemeroteca o maldito bulo, que todas las páginas de verificación verifiquen que hay informaciones o rumores o bulos que se extienden y que verifiquen que son falsos. Da exactamente igual, se ha normalizado que es un arma política en nuestras sociedades. Y eso es reaccionarismo de extrema derecha. Lo importante no es que lo que cuente sea verdad. Lo importante es que tú puedas hacer daño a tu adversario político independientemente de cuestiones democráticas y de cuestiones de deontología profesional. Normalicemos la mentira. Mentir es legítimo en política para estas webs de extrema derecha. Y supongo que si sois usuarios de redes sociales os habrán llegado muchas veces mensajes, bulos repetidos que llegan
a los grupos de WhatsApp familiares y que, de alguna manera, pretenden confirmar valores de odio, valores de rechazo a la democracia. Hay una cuarta dimensión que se ha hablado poco como fenómeno de extrema derecha en nuestro país, que es las cloacas. La cloaca que creó el Partido Popular la crea con algunos pseudopolicías, porque son tipos que humillan el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, muchos de ellos provenientes del franquismo. Y aquí hay un elemento ideológico muy llamativo. Entienden que el Estado es suyo. Hay un elemento patrimonialista que entiende que es legítimo poder utilizar a policías para proteger al Partido Popular de sus propios casos de corrupción o para inventar noticias falsas sobre adversarios políticos para evitar que lleguen al Estado. Y se llaman a sí mismos policía patriótica, porque entienden que es un deber patriótico poner límites ilegales a la democracia. Es un deber patriótico tratar de evitar que la decisión de los ciudadanos en un proceso electoral se pueda traducir en un Estado o en un gobierno que entra en los aparatos del Estado diferentes. Y lo llegan a decir abiertamente. Abiertamente. Esto es gravísimo para una democracia, lo que implica el reaccionarismo de extrema derecha que se cree con derecho de patrimonializar el Estado. Los policías, los guardias civiles, no son de ningún partido político, no son de ninguna ideología, son servidores del Estado que, lógicamente, están obligados a servir y proteger a la ciudadanía. Que haya sectores de la extrema derecha que se atrevan a normalizar que determinadas formaciones políticas votadas por la ciudadanía no tienen derecho a estar en el Estado es una de las expresiones más llamativas de esta desvergüenza de la extrema derecha en nuestro país. Que un tipo como Villarejo no tuviera problema en lanzar un comunicado para decir que le preocupaba que nosotros estuviéramos en el Consejo de Seguridad Nacional expresa de una manera muy explícita, no es que aparezca un inconsciente por la puerta de atrás, sino que lo dicen abiertamente, la noción que la extrema derecha tiene del Estado. Se creen que la policía es suyo, que el Estado es suyo y que a partir de ahí pueden subvertir permanentemente la legalidad para defender esa noción patrimonialista. Es relativamente sencillo identificar cuáles son las vitaminas o la gasolina política de la extrema derecha reaccionaria en España. Hay una muy evidente, es el conflicto catalán. Y la reacción frente al conflicto catalán es un tipo de nacionalismo excluyente que entiende que España no es un país diverso, que no tiene sentido construir un patriotismo constitucional que defienda los servicios públicos, la pluralidad institucional, que defienda de alguna manera los valores de lo público, sino que es básicamente una manera de entender de manera unívoca lo que significa una nación y lo que significa ser español. Ser español es lo que diga la extrema derecha. Pues mire usted, no. Algunos somos exactamente igual de españoles, amamos a nuestra patria y no nos identificamos con ese tipo de nacionalismo excluyente. Pero ojo, hay otro elemento que a mi juicio es mucho más estratégico y es mucho más peligroso y que los demócratas tenemos que combatir, que es el antifeminismo de la extrema derecha. Y lo vemos permanentemente. La que se ha armado hoy en las redes sociales, porque se haya planteado desde el Ministerio de Igualdad una consigna que evidencia lo que significa ser mujer, cuando se dice que una mujer, vista como vista, se haya tomado las cervezas que se haya tomado, tiene todo el derecho del mundo, exactamente igual que un hombre, a poder llegar a su casa por la noche sin sentir miedo, y que la extrema derecha reaccione con esa virulencia mintiendo, revela un elemento que va a ser clave para entender el futuro de nuestras sociedades democráticas. El feminismo es el principal enemigo de la extrema derecha reaccionaria. Ese reaccionarismo no puede soportar los avances sociales del feminismo y de las mujeres en nuestro país. Y además, estamos en una situación en la que una extrema derecha española con unas características, digamos, ideológicas muy particulares, tacheriana en lo económico, digamos, no preocupada por las cuestiones sociales, está empezando a entender cómo se mueven algunas organizaciones de la extrema derecha en Europa y está abriéndose
algunos temas más salvinianos que le pueden permitir intentar construir la disputa política en otros terrenos. Este es un fenómeno enormemente peligroso. Me atrevería a decir que la mayor amenaza para la democracia en Europa es la extrema derecha reaccionaria. Y aquí, y en esto, pues ya me tengo que quitar el gorro de profesor y ponerme el gorro de miembro del gobierno, tiene que haber una respuesta política. Y esa respuesta política tiene que ser la apuesta por un acuerdo europeo frente a la extrema derecha y en defensa de la democracia. Comparar nuestro país con otros países europeos es muy aleccionador de la gravedad de lo que estamos viviendo en España. En Alemania, la CDU de Angela Merkel, que como os imaginaréis no es santo político de mi devoción, no ha tenido problema en entregar el gobierno de Turingia a nuestra formación política hermana en Alemania. El Unidos Podemos alemán, Die Linke, gobierna gracias a que la derecha alemana ha entendido que es preferible que gobierne una fuerza democrática antes que gobierne la extrema derecha. Esto es algo inconcebible en la derecha española. O sea, que la derecha española asuma el antifascismo histórico, que la derecha española asuma la defensa de la democracia y entienda que la extrema derecha no puede formar parte de la gobernabilidad en un país democrático. Por el contrario, la derecha en nuestro país ha devenido poco a poco extrema derecha también y, de la mano de Aznar y no solo, apuesta que el futuro de nuestro país tiene que ser gobernar con la ultraderecha y con la extrema derecha. La base, y con esto voy terminando, para construir ese gran acuerdo europeo frente a la extrema derecha y en defensa de la democracia tiene que tener, a mi juicio, dos elementos fundamentales, que son la mejor vacuna frente a la extrema derecha y frente al fascismo. El primero son los derechos sociales. Si el proyecto de la Unión Europea resultó tan atractivo especialmente para los ciudadanos de países del sur de Europa, es porque representaba una promesa de prosperidad, de derechos civiles, sí, pero también una promesa de prosperidad, una promesa de sistemas sanitarios decentes, una promesa de salarios decentes, una promesa de expectativas de vida para tus hijos decentes, con sistemas educativos y con sistemas de protección social. En el momento en el que la Unión Europea dejó de apostar por las bases materiales constitutivas del antifascismo, que es la justicia social, entonces empezó a crecer la extrema derecha. O Europa vuelve a reivindicar la protección social y el espacio europeo como un espacio que apueste por los derechos sociales, también los de nueva generación. Cuando desde el Gobierno hablamos de hacer un ingreso mínimo vital, de lo que hablamos es de construir el cuarto pilar del estado del bienestar que tiene que ver con los servicios sociales. Esa es la primera vacuna fundamental frente al crecimiento de la extrema derecha que amenaza la democracia. Y la segunda, y esto hay que decirlo abiertamente y con toda la claridad, feminismo. Europa tiene que ser un referente del feminismo a nivel mundial. El feminismo como movimiento histórico de las mujeres es comparable en este momento, en términos de avances sociales, a lo que significó el movimiento obrero en el siglo XIX y en el siglo XX. Feminismo significa redistribución. Feminismo significa poner los cuidados que son determinantes en la actual fase de producción capitalista en estos momentos y poner los derechos de la gente y la vida en primer lugar. Pero no hay que perder de vista, y con esto termino, que todos los movimientos revolucionarios, que la revolución de las mujeres va a tener siempre enfrente a sus reaccionarios. Por eso cuando se plantea una ley feminista que tiene como precedente más importante la ley de 2004, y os pido que, los jóvenes no os acordaréis, pero los profesores sí, los debates que generó la ley de 2004 en este país, entendáis que la importancia histórica de los avances del movimiento feminista se mide por la virulencia de sus adversarios. Esos reaccionarios de extrema derecha que son antifeministas y que insultan a las mujeres representan la reacción frente a una revolución que tiene que ser imparable y que os habéis ganado las mujeres en las calles,
Si esta ley es posible, no es porque el Gobierno lo hagamos muy bien, es posible porque las mujeres llenaron todas las plazas de nuestro país, es porque las mujeres fueron capaces de hacer una huelga que sorprendió a las centrales sindicales y nos sorprendió a todos. Y ese tiene que ser el ingrediente político fundamental para un gran acuerdo europeo frente a la extrema derecha. ¿Europa será feminista o no será? Muchas gracias. Vamos a terminar este acto de nuevo agradeciendo a nuestros dos profesores invitados por estar aquí. La política es otra cosa, pero hoy yo creo que han sido dos conferencias magistrales. Quiero decirles que están, por supuesto, siempre invitados. Esta siempre será su casa. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.